Bienvenidos a esta serie de especiales COC. Hoy vamos a conocer parte de la historia de FuriaRoja.net. Vamos con la presentación y comenzamos. Hoy nos vinimos hasta el clan FuriaRoja.net, clan madre de una gran familia de clanes, respaldado por varios años de trayectoria y con una particular forma de organización. Así que los invito a conocer un poco más de Furia Roja, contado por alguno de sus referentes. Bueno, vamos a presentar a Karkaj, uno de los responsables, si no el responsable, de COC y CR de la familia Furia Roja. Bienvenido, Karkaj, al canal y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Dan. Como primera pregunta que te voy a hacer para que la gente vaya conociendo un poquito, tengo entendido y he visto que ustedes utilizan un formato, un sistema, no sé cómo llamarlo, de cargos, quizás sería la manera, que es un poco diferente a lo común, digamos, a su líder, co-líder, veterano y canteras, etc. Te queríamos consultar, preguntar un poco, que te desplayes y nos comentes cómo es el sistema de la familia Furia Roja en COC. Hay una organización dentro de cada clan formada por sus veteranos, co-líderes y líderes. Ajá. Y después, dentro de la familia Furia Roja, pues tenemos responsables, ajá, coordinadores y el líder supremo, que ahora mismo es Gran Maester. Ajá. O sea, entonces, cada cantera. Ajá. Dime. No, que viene a ser como un consejo, por lo que estoy tomando sí. La idea. Ajá. Contame un poco, entonces me ibas a hablar de las canteras. Claro. Cada cantera tiene su chat de consejo, como tú bien has dicho, ajá, donde ya pues deliberan sobre si tienen que poner más donaciones, menos donaciones semanales, si este se ha ganado una sanción en guerra, no se la ha ganado, este expulsado porque ha hecho tal o ha hecho algo muy grave, incluso puede llegar el caso hasta baneado de toda la familia Furia Roja. Por encima de esos consejos están los responsables y los coordinadores. Y hombre, también están los ancianos oficiales, que ya son un poco, no sé ni cómo describírtelos. Ajá. Es algo por encima del líder, pero no manda tanto como un responsable o un coordinador, según tengo entendido, ¿eh? Después esto ya, cada uno tiene su perspectiva. Ajá. ¿Cuántos clanes son la familia Furia Roja? Pues en Clash of Clans somos el Net, ajá, y 5 canteras. Perfecto. El Net, digamos que es el clan madre, digamos. Sí, exactamente. Perfecto. Entonces, por lo que estoy interpretando, y supongo que la gente estará interpretando lo mismo, cada cantera tiene sus miembros veteranos, co-líderes y sus líderes, pero por fuera de todas las canteras hay un consejo, que es lo que tú hablabas recién. Hay, por ejemplo, ancianos oficiales que pueden llegar a tener más voz o más voto que el líder de una de las canteras, por ejemplo. Hombre, los ancianos oficiales básicamente son colíderes del NET, ajá, que ya llevan un tiempo ejerciendo colíder en el NET. Perfecto. Entonces, gozan de libertad de transición entre clanes, por decirlo de alguna manera. Perfecto, bien. ¿Por qué motivo, en una familia tan grande de clanes, cuáles son los motivos principales de sanción y cuál podría ser la sanción más leve y cuál podría ser la sanción más dura, por decirlo de alguna manera? La más leve es un aviso por privado online, que sabes que nos organizamos muy bien por ahí dentro, por esa aplicación. Es un aviso totalmente sin repercusiones, solo, ajá, que no lo estás haciendo bien, básicamente. Después pasamos ya al nivel de que nosotros que llamamos barbacoa, ajá, que es una semana de reflexión fuera del clan. Bien. O más, según la gravedad. Y por último, pues ya tenemos el baneo. El baneo es pues cuando alguien falta el respeto, miente, hace lo que le viene en gana. Básicamente, ajá, que no respeta lo que es la familia. Ajá. Hay muchas cosas que me han llamado la atención, que incluso las estamos viendo en estos momentos en imágenes, como por ejemplo, el constante agradecimiento. Se van adaptando a ese sistema. ¿Puede ser que esté en lo correcto? No, por supuesto. Es que es una norma de la familia. No de un clan o de una cantera, no. De toda la familia está obligada. Bueno, obligada no. Vamos. Claro.
Claro, está como... Debe agradecer. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, que tengo alguna captura de imagen, es que cuando entra un integrante nuevo, se toma la palabra, alguien toma, no sé si ya están asignadas las personas que toman la palabra para dar las bases, las reglas del clan o de la familia a ese nuevo. Contame, háblame un poquito de eso. Vale, pues en mi caso del NET, que es donde estás, se encargan los colíderes o el líder, si en ese momento está el líder. Ajá. Y básicamente pues se trata de darle la bienvenida, explicarle las normas y saber si las va a acatar o no. Puede ser que yo haya visto algún mensaje, corregime si estoy equivocado, cuando entra alguien nuevo, se pone en el chat, alguien toma la voz de mando y pone, se van a dictar... palabras más, palabras menos, ¿verdad? Se van a dictar las reglas, ni se habla ni se pide. Eso es como una advertencia hacia el resto del clan que no interfieran mientras se están explicando las bases. ¿Puede ser que sea así? Es así. Más que nada para que el nuevo pueda leerlas todas seguidas, que es mucho más cómodo. ¿Cuántas personas en estos momentos integran la familia Furia Roja? Pues no lo sé, no te lo sé decir con exactitud. Pero vamos, si cuentas que hay 6 clanes en Clash of Clans... Tenemos 4 clanes en Clash Royale, podemos decir 40 por clan, pues unas 400, sí, sí. Entre 400, 450 personas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tema de en la jugabilidad, ¿verdad? ¿Cómo está considerado Furia Roja? Es un clan, por supuesto, que coopero, eso está a la vista, porque actualmente estoy dentro del clan y estamos en el puesto 110 mundial. Mi pregunta es, a nivel de guerras, a nivel de competiciones... siempre hablamos de COC, ¿verdad? ¿Cómo se considera Furia Roja? ¿Es un clan competitivo? ¿Entra en torneos? ¿No entra en torneos? ¿Cuántas veces a la semana se tiran guerras? Contame un poco sobre la jugabilidad que hay en Furia Roja. Principalmente te pregunto en el net, ¿verdad? Que es donde yo estoy grabando en este momento. Vale, pues exactamente, el net es un clan copero. Las canteras obviamente son para farming, totalmente. Para encadenar a esos miembros al NET. Vale, en cuanto a guerras, pues lanzamos todos 3 veces por semana, salvo alguna excepción, que no haya gente o no encuentre y se haya retrasado demasiado. Ajá. Vale, lo típico que suele pasar con el emparentamiento de Casoc. Sí, es muy común. Ahora te iba a hacer una pregunta vinculada a las canteras. ¿Las canteras tienen un orden? ¿A qué me refiero con esto? Uno entra en el clan Z y va subiendo hasta llegar a la, por decirlo de una manera, o las canteras están consideradas todas por igual. Te explico mi caso, ¿vale? Yo empecé como Ayuntamiento 8 en Furia Roja 5. Cada cantera tiene sus requisitos, más que nada para equilibrar las tropas, las donaciones y las guerras. Entonces, el 5 ahora mismo es solo Ayuntamientos 9, ya con reyes... Creo que es nivel superior al 25, la suma de los dos, y poco a poco van subiendo esos requisitos. Hoy en día, por ejemplo, el Pro es totalmente de Ayuntamientos 11. ¿No todos tienen por qué llegar al NET o se les da oportunidad a todos? A ver, hoy en día, por ejemplo, tenemos a Albertini dentro del NET, que por tropas estaba en el Furia Roja 3, pero por copas estaban siempre en 5.600 y se decidió la... Se tomó la decisión de subirlo al NET. Obviamente mejor uno en 5.600 que un hueco libre. ¿Existen dentro de Furia Roja los llamados estrategas que quizás le dicen a un compañero o le acomodan o le aconsejan cómo armar su defensa, con qué tropas atacar, o hay libertad? Los jugadores pueden defender como más les guste y atacar con lo que más se sientan cómodos. ¿Cómo es el sistema? Vale, pues en caso de en el NET... nos organizamos por organizadores de guerra. En estos momentos hay 3 y yo estoy ayudando lo que puedo cuando el tiempo me lo permite, porque básicamente no estoy siempre en NET ahora mismo. Exacto. Bien, entonces esos organizadores aceptan unos diseños y una vez aceptados entras a un grupo de guerreros, por decirlo así. Claro, después cada uno elige ya su castillo defensivo, que ahora mismo pues en las guerras de Ayuntamientos 11 máximo lo único que se ve es lava y globo o golem y globo. Exacto. Para defender. Son de lo más rentable que hay.
Sí, además es lo que más molesta a la reina y sabemos que la reina es peligrosa. Siempre y cuando no se ponga a disparar al muro. La segunda parte de la pregunta que te había hecho es, tanto FuriaRoja.net como sus canteras, ¿cómo es un poco el tema de lo competitivo por el lado de Furia Roja? Vale, pues lo primero que te voy a explicar es que Furia Roja no permitimos estancamientos mejorando reyes y muro. Un ayuntamiento, pongamos 9, con todas las defensas al máximo y que solo le quedan los reyes, nosotros no obligamos entre espada y pared, pero sí damos a elegir o subir al ayuntamiento o abandonar la familia. ¿Vale? Teniendo eso claro, no podemos inscribirnos en esos torneos porque no tenemos ayuntamientos 9 al máximo ni ayuntamientos 10 al máximo. O sea, tenemos ayuntamientos 10 igual con reyes 30 que ya están subiendo al ayuntamiento. ¿Cuál es el mínimo de copas que se requiere en el punto net? 5.000. O sea, nosotros estamos ahora mismo, todo el que esté por encima, debajo de 5.000 lo mandamos a cantera. Y si hay alguno en cantera como el 5.000, ocupa su puesto directamente. Ajá. ¿Puede suceder, o te pregunto si ha sucedido, que de repente en el net hay un jugador que lleva muchísimo tiempo, quizás un año, por decirlo de alguna manera, y que por X motivo descienda en copas y automáticamente se le pide que se pase para una cantera? Lo primero por lo que nos interesamos es por qué no está subiendo copas. Somos personas, tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, exacto, nuestra familia. Yo entiendo que esto es un juego al fin y al cabo. Entonces, exacto, lo primero que hacemos es informarnos de por qué no puede subir. Y entonces pues explicarle, vamos a bajarte una cantera porque necesitamos el hueco para alguien que sí pueda subir. Hay mucho furiano que se ha dejado el juego porque no puede, no tiene tiempo para dedicarle. ¿Sí o sí un integrante nuevo antes de llegar al net debe pasar obligatoriamente por una cantera? ¿O puede haber una excepción en que un jugador de afuera externo automáticamente califique para estar en el net? Pueden entrar perfectamente. Si tú eres un ayuntamiento, generalmente aceptamos ayuntamientos 11 al máximo. Bien. Vamos a coger un ayuntamiento 9 que esté en 5.100 copas. Pero si cogemos un ayuntamiento 11 que esté en 5.600, pues ahí no hay ninguna duda. Directamente lo aceptamos y le explicamos todas las normas. Para estar en el net, sí o sí tiene que ser ayuntamiento 11. A ver, sí o sí tampoco. Nuestros requisitos sí que son ayuntamiento 11. Pero si tenemos un ayuntamiento 10 en cantera, que está en 5.700 copas, y hay un ayuntamiento 11 en 5.100, vamos a hacer un cambio. Bueno, Carcaj, te quería hacer una pregunta importante. Llevas mucho tiempo en Furia Roja, en la familia, y queríamos consultarte si compartiste jugabilidad con un jugador que muy reconocido como Ricardo Furiano. Bueno, ¿qué nos podías contar sobre él, que es un emblema para Furia Roja, me imagino? Hombre, lo es y lo será, me imagino. Pero ya no solo para Furia Roja, sino para la comunidad. Pues lo primero que te voy a decir de él es que me rechazó al intentar entrar, pero vamos, sin rencores. Nada, compartí con él en Furia Roja 5 el mes y medio que estuve, porque allí tenía una cuenta secundaria y cuando podía entraba. Obviamente la nube es la nube. Por supuesto. Estamos hablando que ahí eran campeones de 3.600 copas y 4.000 creo que llegó alguno, pero no lo sé. Y pues sí, guerras especiales, eventos que hacemos entre nosotros, básicamente, para celebrar pues, un nivel más de clan, que ya llevamos 5 años, que hemos ganado 200 guerras. Cuando nos juntamos, sí, se ve pues, es una persona muy activa en el juego. Ahora no sé cómo qué será de él. Me imagino que no podrá. Y por eso se dejó el liderato. Bueno, te pregunto la última y no te quito más tiempo. Sobre proyectos a futuro que pudiese llegar a tener, por ponerte un ejemplo, que Furia Roja está planeando tal o cual cosa que se pueda contar. Informado sí, porque lo estoy organizando yo, ¿vale? Ahora mismo estamos. Ahora mismo estamos organizando entre Marco y yo precisamente un desafío furiano, le hemos puesto de nombre, una especie de competición entre clanes. No sabemos más o menos cómo va a ser, porque no sabemos cuánta gente se va a inscribir, pero la idea es hacer guerras amistosas entre nosotros, ayuntamientos 11, 10 y 9,
y a ver quién gana. Como para cerrar un poco la conversación, la charla, notarás, lo sabrás mejor que yo, las modificaciones que hace Supercell, que de repente toma una tropa, la pone muy OP, toma otra y la destroza, cambia los porcentajes. Teóricamente cada mantenimiento mejora en el matchmaking, pero bueno. Teóricamente, exactamente. Teóricamente. Contame un poquito, como para ir cerrando la charla, ¿qué opinan acerca y al respecto de este tema? Pues hay diversidad de opiniones, como siempre. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy atacando con globos. La velocidad de ataque pues me vino de maravilla, que le aumentaran la velocidad de ataque. Ajá. También los noto un poco más flojitos, pero bueno. Sí, pueden hacer plenos con globos. Es lo que quiero decirte. Cada uno es como. Cada uno tiene sus tropas, si te las bajan te vas a cabrear, y si te las suben, pues. Euforia. David, muchísimas gracias de verdad. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Este es el momento. Bueno, nada, aquí Furia Roja está abierto para todos. A toda la comunidad hispanohablante, y no me puedo decir nada. Yo soy el primero que empezó en el Furia Roja 5 y he acabado de responsable pasando por todas las canteras, incluso por el net. Si quieres una familia donde vas a estar a gusto, vas a tener guerras, vas a ver risas, vas a compartir pues, tiempo con gente, somos una familia que está abierto a todos, y quien quiera venir es bien recibido. Uno de los responsables de la familia Furia Roja en COC y en CR. Bueno, vamos a recibir ahora en el canal a Marco, uno de los responsables también de la familia Furia Roja. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Bueno, Tami, gracias por la invitación. Ya tuvimos a David, que también es uno de los responsables, y ahora tenemos a Marco. Vamos a aprovechar a hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, en más o menos, aproximadamente, ¿en qué fecha se fundó Furia Roja, la familia en general, que me supongo que habrá comenzado con el NET? No sé si me puedes contar algo al respecto. Sí, Furia Roja se formó en agosto de 2012. Ajá. Más o menos como el 5 de agosto. Sí, hace poco cumplimos los 5 años. Prácticamente, tomando en cuenta que Clash of Clans cumplió 5 años, fue un clan de prácticamente de los comienzos del juego. Sí, fue, creo que fue formado después de la Eurocopa del 2012. Ajá. Se formó el clan. Bueno, tenemos entendido que son una familia, ya lo veníamos charlando con David, de varios clanes. Y por supuesto que el clan central es el NET. Y aquí viene mi pregunta, ¿son clanes íntegramente coperos o tienen su faceta de guerreros también? ¿Qué podés contarnos al respecto? Bueno, por supuesto hacemos guerras y tenemos toda la organización para todas nuestras reglas de guerra, pero no tenemos ningún clan especializado solamente para guerras. Nuestra especialidad son las copas solamente. Te quería consultar a ti, Marcos. Primero, ¿cuál es tu nick en el juego? ¿Cuál es tu cargo dentro de la familia Furia Roja? Como para ir teniendo una idea. Bueno, mi nick es igual, es Marco. Mi cargo es anciano oficial. Es como un cargo de reconocimiento. Ajá. Es como irresponsable, pero... Aprovecho a preguntarte un poco. El tema de... Hablábamos con el otro responsable, con David, de que ustedes tienen un consejo y funcionan de forma muy particular. ¿Tú me podés comentar un poquito cómo es el sistema de ese consejo? ¿Cómo son los cargos y el funcionamiento? Sí, en el consejo están todos los veteranos, los colíderes y el líder del clan, junto con los coordinadores, que son, digamos, los jefes de Furia Roja. Cuando tú me decís están los veteranos, colíderes, ¿me estás hablando del NET o de todos los clanes Furia Roja? Es que en todos los clanes hay consejos. Entonces, en cada consejo están los veteranos y los colíderes, junto al líder de ese clan. Y además está GM, que es Grand Meister, que es el líder de Furia Roja, junto con los coordinadores. ¿Cómo es el tema de los ascensos? Me imagino íntegramente por copas, o sea, uno puede ir ascendiendo en forma de escalera hasta llegar al NET simplemente por el tema de copas, o hay alguna otra variante que influya para que un jugador pueda subir de la cantera número 4, por ejemplo, directamente al furiaroja.net. ¿Cómo es el sistema?
Bueno, en FuriaRoja.net prácticamente solo importan las copas. Entonces, no importa tu nivel, si puede aportar copas, pues bienvenido sea. Digamos, entre Furia Roja 3 y Furia Roja 2, sí es por el nivel de la aldea, no por copas. Tengo entendido que hay hasta Furia Roja 5, ¿verdad? El Net, el Ajá. Pro, el 2, el 3, el 4 y el 5. El Entonces, Pro es. son 6. Ajá, perfecto. Imagino que los ascensos, el líder o los colíderes de cada cantera, van avisando digamos, a la gente del Net. Ya tenemos un jugador en 5.000 tantas copas, ya está pronto para ir subiendo. Me imagino que la comunicación será prácticamente constante y me imagino que habrán muchos grupos de red social de los cuales se comunicarán. Sí, tenemos un chat que es solo para los cargos de todos los clanes. Entonces, por ahí coordinamos las subidas y las bajadas de los miembros. Ahora te voy a hacer una pregunta que no se la hicimos a David, la guardamos para ti, Marco. A ver cuál es tu opinión al respecto. ¿Quién es exactamente la persona, si es que hay una persona única o si es un equipo de personas? ¿Quiénes son los que toman las decisiones finales dentro de Furia Roja? ¿Hay un único referente que toma la decisión final o es algo discutible entre determinadas personas? Bueno, las decisiones finales es un grupo, es Grandmaster y los demás coordinadores, que son Fran, Cese, Isen, Lo Rafael, Pampi y Kang. Y ahora, para entender un poquito más el funcionamiento, ese consejo o ese grupo de coordinadores, vamos a tomarlo de esta manera, ¿está integrado por los líderes de cada una de las canteras o son personas que no tienen, que no son los líderes, digamos? No tienen por qué ser el líder de la cantera. Ejemplo, la cantera número 5, ¿su líder pertenece a ese grupo de coordinadores o no necesariamente? No, no necesariamente, es un grupo totalmente aparte. Ajá, entonces ahora sí te voy a plasmar la pregunta. Por ejemplo, ¿tiene más poder de decisión el grupo de coordinadores que el propio líder de una cantera? Sí, tiene más poder de decisión. Contanos un poco proyectos a futuro que tiene la familia. Escuchamos por ahí, David comentaba algo de algunas competiciones internas, porque me comentaba él que es complicado que los Furia Roja puedan participar en, viste que hay muchas ligas y muchos torneos actualmente en Clash of Clans a nivel internacional, por el tema de, interpreté yo, subida de reyes, subida de, en fin, de etcétera, que se les complicaba un poco la participación en copas y torneos, que también te iba a preguntar algo al respecto sobre eso, si tú podías explicarnos cómo se maneja Furia frente al tema de, bueno, las ligas, los torneos. Y también el rumor que nos contó David de que hay un futuro, una futura competición interna entre los Furia Roja. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Sí, la participación en los torneos es más complicado porque nuestra idea es que los jugadores avancen sus aldeas para algún día llegar al net. Entonces, pues, estos torneos, pues, tienen que ir con todos los héroes, entonces no pueden mejorarlos. Entonces, eso es básicamente lo que nos impide participar en más torneos. El torneo está planeado más o menos para después de esta temporada de octubre, que termina la subida de Furia Roja. Ya están las inscripciones abiertas, pero bueno, todavía se está trabajando en algunos cambios. Es 100% interno para jugadores de la familia Furia Roja, ¿verdad? Sí, es solo para furrianos. Marco, pregunta, ¿cuánto tiempo hace que estás dentro de la familia Furia? Yo llevo ya 2 años y unos 5 meses. Contanos un poco cómo es el sistema de las sanciones desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, todas las sanciones se ven en los consejos de cada clan y ellos son quienes toman las decisiones. Puede variar muchísimo entre clan y clan. Y la Lo sanción más común, más liviana, digamos, la más leve, ¿cuál es para vos? digamos, es una semana fuera del clan. Es como la sanción para cuando no cumplen donaciones o cosas de esas. Ajá, y la sanción más potente es la expulsión directamente de la familia.
Sí, el baneo. Ajá, bien. Contame un poco cómo es el tema de la exigencia, tanto en donaciones como en copas, hablando ya expresamente del net, ¿verdad? Del clan principal. Bueno, nosotros pedimos 750 donaciones por semana, pero prácticamente siempre todos cumplen, es algo más que nada representativo. Ahí te pregunto, tanto colíderes, líder, veteranos, miembros, todos tienen que donar la misma cantidad por igual, sin excepción. Sí, la idea es que todos cumplan las donaciones para que todos ayuden al clan. Y bueno, y el tema de la exigencia en copas, ¿cómo es? Nosotros antes de iniciar cada temporada en consejo, nos ponemos a tomar la decisión sobre los mínimos de la temporada. Esta, por ejemplo, que es subida de copas, no pusimos ningún mínimo, solo pedimos que subieran todo lo posible. ¿Cuál es el puesto más alto que ha llegado Furia Roja desde el tiempo que estás tú en el ranking mundial? Creo que estuvimos 20. Top 20 del mundo hace tiempo, sí, creo que fue en el año pasado ya. ¿Furia es un clan de jugar guerras amistosas o únicamente guerras random? No, sinceramente casi nunca jugamos guerras amistosas, son muy pocas las que hacemos y a veces hacemos, pero internas dentro de Furia Roja. Esa era la siguiente pregunta, si jugaban guerras amistosas y las pactaban entre canteras y principal, etcétera, etcétera. Sí, cada cierto tiempo se hacen ese tipo de guerras. Ajá. Bien, de los seis clanes Furia, para tu a tu consideración, ¿cuál es el clan más guerrero, más guerrillero? Digamos, ya sabemos que el furiarroja.net se centra en las copas, pero por el lado de la otra cara, de la parte de guerras, ¿cuál es el clan que tú consideras más guerrero? Bueno, a Furia Roja Pro se le da muy bien. Tiene una gran organización en guerras y posiblemente sería como ese clan al que mejor se le dan las guerras. Bien, y por supuesto que cuando pactan, me imagino las amistosas internas, cuando pactan con Pro es bravísimo, es complicado. Sí. Bueno, importante, interesante. Excelente, Marcos. Bueno, primero que nada, para ir cerrando, te quiero ir dando las gracias por tu tiempo. Gracias a toda la familia Furia por haberme permitido estar dentro, grabar, convivir un par de días y ver el funcionamiento. Gracias a usted por el tiempo dedicado y por el video. Muchas gracias, Marcos. Bueno, de esta manera despedíamos a Marco, otro de los responsables de la familia Furia Roja, y ya prácticamente en el final de este primer especial COC que tenemos dentro del canal. De los muchos especiales que vendrán homenajeando a tantos clanes y a tanta historia dentro de Clash of Clans, simplemente decir gracias furiarroja.net por abrir sus puertas y a todos ustedes por el apoyo que brindan siempre al canal. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, aquí debajo en la descripción de cada uno de los videos. Tenés todas las redes para que nos puedas acompañar y estar informado de cada uno de los movimientos del canal. Yo soy Damián, esto es Dami Cock Oficial, nos vemos en la próxima. ¡Chao!